Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Durante el día de hoy se observaron nubes dispersas sobre gran parte del territorio dominicano debido a la influencia de un amplio sistema de alta presión sobre aguas del Atlántico y seguirán presentándose en lo que resta de la noche. Para mañana, martes, no prevemos cambios importantes en las condiciones meteorológicas sobre nuestro país, ya que seguiremos bajo la influencia del sistema de alta presión, inhibiendo los acumulados de lluvias considerables. No obstante, debido al arrastre de nubosidad que ocasionará el viento del este-noreste, se producirán precipitaciones pasajeras con ráfagas de viento durante la madrugada y primeras horas de la mañana sobre las provincias del norte y noreste, mientras que en la tarde seguirán ocurriendo y ampliándose hacia otros sectores del sureste y la cordillera central, incluyendo al Gran Santo Domingo. Las temperaturas seguirán experimentando un descenso debido a la época del año y al giro del viento hacia el noreste, principalmente en zonas montañosas y también en todos los valles del interior. Eso concluye el informe meteorológico. Le recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN. <music>